Bienvenidos. Esto es Extra Normal, el origen, 22º episodio. Yo soy Samantha Arteaga y para mí es un orgullo estar nuevamente rodeada de los mejores especialistas de Latinoamérica. Usted sabe de quién hablo. Miriam Verdecia, muy buenas noches. Muchas gracias, mi niña. Yo soy Miriam Verdecia y es un gusto estar nuevamente con ustedes, que son mi gente ya, pero ya. Como pueden ver, vengo con el verde y el negro en su apogeo. Es el santo que viste de es un guerrero. Y en lo católico, para los católicos, es San Pedro. Por cierto, el día 29 es el día de San Pedro. Pónganle la velita que esto viene fuerte y tengan su escritorito para yo darle la receta que va con esto. Por supuesto, el maestro Octavio Elizondo, un placer nuevamente. Muchísimas gracias a estar aquí con ustedes, un honor, y a toda la gente, de verdad, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esta noche la investigación es extraña, esta noche la investigación de verdad le va a gustar mucho, así que no se separe de su televisión. Sin duda nos espera una gran noche, es por eso que nos vamos de lleno con las evidencias que han sido enviadas por nuestro público. Sí, nuestros testigos extranormales. Vamos con la primera evidencia que le envió el usuario Lil Antonio. Él se percató de que el duende de dragón estaba en una posición, pero presta atención porque en el minuto 14:47 parece haberse movido. Esta es una evidencia impresionante. Sabemos que el duende del dragón es un huésped energético, se mueve muy sutil, eso quiere decir que está protegiendo, pero que también hay algo muy cerca, algún espíritu o alguna situación que está empezando a mover la energía. Fíjense, yo no sé si ustedes pusieron atención, pero hay una luz que brilla. Estas luces que comentan como que me están siguiendo, ustedes han dicho que me están siguiendo, por ahí yo la veo. Miriam, ¿esto te sucede a ti? Con Francisca, muy continuamente. Sí, maestro. Casi siempre cuando trabajo con Francisca, pues ella siempre se mueve, se hace sentir que está ahí. Entonces, pues, para nosotros es bueno porque es que nos está protegiendo. En el caso de ella me protege. En el caso del dragón, pues su duendecito lo está protegiendo. Y a usted siempre las luces lo persiguen para su bien. Es impresionante evidencia, maestro. Muchas gracias por esta evidencia, pero especialistas, esto no termina aquí, apenas comienza, porque en el minuto 17:41, el usuario Tapa Ramírez Luis Carlos escucha una psicofonía, sí, una voz que parece decir respeta y te respeto. Presten atención. Fíjate, maestro, como dice el espíritu, me respeta y te respeto. Es como una ley universal. Hay que tener un respeto. Hasta los espíritus piden el respeto. Entonces, pues nosotros tenemos que respetar algo. Ellos vieron algo y estaban inquietos. Entonces, cuando dicen, me respeta y te respeto. Y de verdad, mira, por eso nosotros pedimos permiso cuando vamos a los lugares. No vamos a meternos a importunar, porque en realidad, déjeme decirle, que a quien le pertenece ese lugar es el que ya no tiene cuerpo físico, del que tiene la esencia, el que tiene la energía. Y como bien dices, Miriam, es una ley universal. Me respetas, te respeto, y en Extranormal respetamos. Y mire qué curioso, no es tan audible esta psicofonía. Aquí hay que interpretarla. Y sí, se oye claro, me respetas, te respeto. Ley universal, háganlo todos ustedes. A mí me impresiona esta siguiente evidencia que le envía Ariana Torres. Ella percibe que en el minuto 30:50, que en el espejo se puede apreciar algo que pudiera parecer un rostro plasmado. Se ve muy claro, especialistas. Pues sí, mi niña, es una cara en el espejo. Eso a mí me ha pasado mucho porque siempre trabajo con espejo y cuando se abren portales, pues aparece. Pero en este caso yo estoy mirando que es como el guardián del lugar. Es el lugo, él lo recibió. Entonces él estaba allí, maestro. De verdad impresionante, impresionante. Y mire, déjeme decirle, pareciera
como si hubiera una sombra adentro, aparte de eso, que se mueve. Pareciera y podría ser una pareidolia, pero ya viéndolo bien, absolutamente no hay ninguna sombra. Es un espíritu observando y manifestándose. Era uno de los puntos más álgidos de este lugar, donde estaba lleno de espejos. Ese era un guardián de este espacio, de este comedor, de esta cocina y de esta hacienda. De verdad, mucha gente en redes sociales le impactó mucho, porque de verdad es muy visible y, sobre todo, importante, los ojos físicos ven, pero los ojos del espíritu sienten. Y qué curioso, porque nosotros ahí no lo vimos, lo sentíamos, pero no lo vimos. Así es, maestro. Qué evidencias tan impresionantes. Muchas gracias por ser parte de esta sección de testigos extranormales. Vamos a hacer un corte y, al volver, una plaza abandonada convoca a todo el equipo para la investigación de la noche. Así que les sugiero que no se mueva. Ya regresamos a Extranormal, el origen. Un centro comercial cayó en la ruina y en la miseria. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo provocó? Aquí le presento la investigación de la noche. El día de hoy estamos en un centro comercial, una plaza que está abandonada. ¿Pero qué fue lo que llevó a este lugar a la ruina? Eso es justamente lo que todo el equipo vamos a averiguar. Los propietarios de estos locales depositaron sus ilusiones, sus ahorros, su trabajo y su sustento en este centro comercial, sin imaginarse que en poco tiempo todo se iría a la quiebra. Por alguna extraña razón, ninguno de los negocios funcionó. Nadie tuvo éxito. Por el contrario, tenían una sensación de angustia al estar ahí. Un aire de negatividad y peligro perturbaba el sitio. Hasta que no tuvieron otra opción más que alejarse de ahí. Algunos incluso dejaron pertenencias en sus locales. Algo hizo que ya no quisieran regresar. Con el tiempo, hay quienes se preguntan si habrá sucedido algo en aquellas tierras antes de que se edificara la plaza. Algo que pudo haber dejado una maldición sobre la tierra. El equipo está aquí para investigarlo. Y es en medio de deteriorados y abandonados locales en donde comienza esta investigación. Miriam acaba de montar este altar. Lo puso aquí en la entrada de este lugar, que quedó devastado. No sabemos por qué se fueron los locatarios. Solo sabemos que posiblemente tenga una maldición en este sitio. Nos comentaba Miriam que el altar trae dulces, trae café, trae agua con azúcar, porque es lo que le gusta a los muertos, Miriam. Eso se llama servicio al muerto. Se le pone su agua clara, se le pone su café amargo sin azúcar, se le pone un vaso con agua con azúcar y su traguito de ron. Para soplarlo, para que ellos tomen. Se le prende su vela, se pone el Cristo, porque cuando no hay un Cristo, las cosas no salen bien. Siempre tiene que estar nuestro Señor al lado de nosotros. Pero fue justo cuando Miriam terminó de montar el altar que las presencias se hicieron sentir. También está diciendo el muerto que hay que limpiar, que hay que limpiar. Que haga algo, porque dice que con lo que nosotros vamos a hacer aquí, posiblemente esta plaza vuelva a ser lo que era antes. Próspera. Próspera. Ay, ay, mira, no te muevas. Así atrás de ti, ahí hay una figura que está mirándote. Ay, mira, arriba, mira para allá. Ahí arriba hay una figura que está mirando. Está mirando lo que estamos haciendo. Ay, misericordia. Uy, uy.
Cuando yo hago esos rituales y esos cantos para que ellos sepan que nosotros estamos ahí, entonces ellos se manifiestan y ya sabemos, sí señor, que están ahí los Egun. Tuvimos que hacer una pausa porque Miriam sintió en este punto exactamente que hay algo. Miriam, ¿estás bien? No, no estoy bien. Hay algo que está rondando, hay algo que está. Que lo veo, que ve una sombra que se mueve así, que se mueve. Así. ¿Qué crees que puede hacer? Espérate, mi amor, mira, atrás de ti. Atrás de ti. A ver, ¿qué es lo que quiere? Déjenme ver si puedo contactar con él. Señor. En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero contactar con ese espíritu. ¡Uy, mira! Ya te digo, entonces está. Escucho algo aquí. Sí, escucho algo. Uy, siento que me están como... ¡Ay, Mori! Mira, me aventó. Me aventó, por Dios. No se miró para atrás, me aventó. Lo voy a levantar. Sí, por favor. Por favor, me aventó. Me aventó. Te vamos a atender, no nos maltrates. Dame, hijo, ten cuidado. Ay, güey. Me aventó. Aquí huele horrible. Huele a azufre. Ay, sí. Huele a azufre. Parece que él duerme aquí o se mete aquí. Ay, cabrón. Ten cuidado. Ten. Cogió para acá, salió. Me aventó. Se ve que te aventó el bastón. Me aventó, me hizo así. Mira, se fue para donde están esas siervas. Mira cómo está esto. Uy. Cuidado, ¿eh? ¿Qué fue? Cuidado. Y es en este punto de la investigación en donde las manifestaciones comenzaron a tornarse más violentas. Deme una oportunidad de bendecirlo para que ustedes cojan su camino y vayan donde está Dios nuestro Señor a descansar. Si quiere luz, luz. Cuidado. Luz le vamos a poner. Vamos a darle luz y todo. ¿Qué fue? ¿Quieren? Vamos a ver qué quieren. Ya están contactando, le pedimos y ya contactó. Mira, ¿ya viste cómo está ese árbol? Mira cómo está eso, por Dios. Ve las raíces en el techo. Parece que está al revés el árbol. Parece que está al revés. No manches, nunca. Yo no había visto algo así, ¿eh? Pero que aquí hay algo que me está diciendo. Me están diciendo que aquí hay algo. Ay, cabrón. Aquí, en este pedacito hay algo. Aquí vamos a buscar, a ver qué es lo que hay. Ayúdeme a buscar. Mira. Mira esto. Me llevan pa' lo malo. Ay, pa' yo malimbe, me llevan pa' lo malo. Ay, pa' lo malimbe, me llevan pa' lo malo. ¿Qué puede ser esto, Miriam? Bueno, hijo. Tengo la certeza de que hay aquí algún trabajo, porque ese tipo de tierra se utiliza para eso. Se coge la tierra de hormiga brava para hacer trabajo grande y para destrucción. Entonces yo pienso que ahí tiene que haber algo que lo hicieron para destruir este negocio, para que esto se fuera abajo. Hoy voy. Aquí está. Mira. Mira, mijo. Uy, es cabello. Es cabello. Mira eso. Mira. No manches, mira. Mira eso, un muñeco endemoniado. Mira, una cruz de metal, que eso es terrible. Cuidado con tus manos, hijo. No voy a tocar. Nada más, vean esto. Güey, mira.
Es que mira estoy enredado. Mira el demonio aquí, tú, mira. Mira. Mira, revisa. Miren. ¿Qué es esto, Miriam? Eso es un trabajo hecho. Mira, es una cruz. Porque esto es como un vudú. Esto es como un vudú. Entonces, esto es una cruz de metal con cintas negras y cabello. ¿Quién sería el dueño de este lugar, O el que mandaba aquí, porque parece que le hicieron el trabajo aquí a la persona para que esto se fuera abajo. Mira. Es increíble. Ve esto, no manches. Es cabello de mujer. Cabello de mujer. Y mira. Esto es lo que me impresiona a mí más, porque todavía los cabellos, pero mira, el demonio, eso es como un demonio, ¿ves? Un demonio para desbaratar, para acabar, para que todo se acabe. Y de metal, esos trabajos son fuertísimos. En ese momento, Miriam decide hacer una fuerte oración para deshacerse de la brujería que había en el lugar. Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Ahora sí. Oiga. Oh, siete potencias que estáis alrededor de los santos, entre los santos. Humildemente me arrodillo ante vuestro cuadro milagroso para implorar vuestra intercesión ante Dios. Padre amoroso que proteja toda la creación animada e inanimada. Y pido el nombre del Sacrantísimo y uso el nombre de Jesús. Uy. Que accedéis a la petición que te hago y le devolvéis la paz del espíritu y la prosperidad material. Alejando de esta casa, los lugares, toda la brujería, todo lo mal que hayan hecho. Oídnos, Changó, escúchanos, Chun, atiéndenos, Yemayá. Míralo con buenos ojos, Osbatalá, no nos desampares, Ogún. Se le propicio, Orule, intercede por nosotros, Elegua. Concédeme lo que te pido por la intercesión de las siete potencias africanas. Oh, Santo Cristo de Olofin, por los siglos de los siglos, sean benditos. Amén. Pero observe de nuevo, es como si una de las raíces del árbol se lanzara hacia donde estaba el equipo realizando la oración. Me están llamando para acá, ven para acá, Jorge. No toque ese árbol, por favor. No, 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 no quiero que vean el color del árbol. Es un color extrañísimo. Tal vez en la cámara no se ve, pero aquí se ve como rojo. Como rojo. Como color rojo. Quiero que vean las ramas, cómo se adherieron. ¿Estás bien? Me ha entrado esta catarro. Cuidado, sácame de aquí. Cuidado. Me falta el aire. Ese árbol está endemoniado. Sí. Está endemoniado. Pero aún faltaba entrar a uno de los locales en donde se dice se concentra la mayor actividad paranormal. No, pero aquí hay un eco. Aquí hay algo fuerte. Aquí está algo tenebroso. Pues está roto, ¿ya lo viste? Pero mira, mutilado, eso no se hace. No me gusta ver a los santos. Mira, yo. Ay, güey. ¿Pueden apagar sus luces aquí, por favor? ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Apaguen las luces, que quiero ver algo. Apaguen las luces. Mira. Mira esto, yo. Mira los ojos como tiene. Ese muñeco con los ojos como indicando algo. Qué cosa más grande, caballero. Está de miedo. Sí, sí, da miedo. Está todo tirado, partido. Uy. Escucha. Mira este Cristo. Uy. Mira. Ay, güey. ¿Viste cómo se movió? ¿Viste cómo se movió? ¡Quedó la cabeza! ¡Dios mío! Observe de nuevo este aterrador momento en el que el cráneo que estaba detrás de nosotros gira por completo. Esta noche hice un ritual que nunca en la vida había hecho en la televisión, porque es muy fuerte y muy peligroso.
fue eso? El muerto embotellado, ya. Ya aquí ya se acabaron los muertos, ya, ya ahí ya todo. ¿Se puede checar adentro? Hay algo como blanco. Con esto yo pienso, Joel, que ya esto se mejore aquí. Que ya se acaben todas tantas maldades y tantas cosas que han pasado. Tanta gente que ha abandonado este lugar por tantas cosas malas que había. Vamos con Octavio y con Víctor. Sí, vamos con Octavio. La energía que embotelló Miriam Verdesia no es la única que habita ahí. Al volver, Octavio Elizondo y Víctor Díaz se adentran a las partes más lúgubres de este lugar. Sí, de la plaza abandonada. Todo esto al volver. Después de que Miriam y Joe recorrieran este lugar tan oscuro, ha llegado el turno del maestro Octavio y de Víctor de adentrarse a las partes más oscuras de la plaza abandonada. Iniciábamos esta investigación, estábamos en un punto donde yo comencé a tener un malestar físico. Eso me indicaba que teníamos que estar en alerta total. ¿Estás bien? Estoy bien, perfectamente bien. Vamos a movernos. Okay. Algo no está bien esta noche. Algo se escuchó ahí adentro. Tronó algo. Octavio, esto fue una estética. Qué lamentable. ¿Escucharon? ¿Ya vieron esa plasmación? No sé quién la pueda grabar, la que está hasta el fondo. No es una, hay varias en la parte de arriba. Mira, vidrio. Mira, cosas que seguramente eran de este local. Y que están en desuso total. Un portabebé, ¿qué hace un portabebé en un local abandonado? Bueno, no sé si alguna cámara, por favor, puede grabar la parte de arriba en el techo, la cantidad de humedad, de enfermedad que hay en este lugar. ¿Escuchaste? Sí, eso fue aquí. ¿Podrían bajar sus luces, por favor? Algo soy abajo. Ajá. En cuanto dije que si bajaban las luces, algo empezó a tronar aquí. A ver, Víctor, hay todas una broma aquí. Apagadas todas por completo, ¿no? Sí. ¿O esas, así está bien? Así. Ay, güey. Sí, así está. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Algo que subió hoy. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Justo Octavio sentía una presencia al fondo de este lugar, cuando nuestra cámara de visión nocturna captó lo que pareciera ser una entidad que sube por la oscuridad de las escaleras hacia la segunda planta de este local. A ver, voy a subir, Octavio, por aquí. ¿Aquí es donde viste algo, chaval? No, lo vi abajo, que subió hacia arriba. ¿Lo viste abajo, que subió hacia arriba? Ok, cuidado, Víctor, ¿eh? No toques por alacranes y todo lo que pueda haber aquí. No hay nadie. ¡Ay, qué horror! ¡Dios mío! ¡Eso! Me golpeó, ¿eh? Ahí está. Aquí está la... ¿Aquí está? La marca de la tierra.
que es el rostro que está en la pared, como si estuviera burlando de nosotros. Ese. Sí. Eso es lo que está aquí. No es ningún niño. ¿Qué? ¿Qué golpe? ¿Qué golpe le metió, eh? Qué impresión. Qué impresión, de verdad, qué impresión. Esto fue un portento, Octavio, y fue algo sumamente fuerte. No, fue algo fuerte, fue algo que no quiere que estemos ni aquí, ni tú, ni yo. Pero ¿sabes qué? Cuidado el techo. Cuidado, mi amigo, te puede caer un vidrio de los que están ahí. Hay que ¿te fijas que cuidado, nos movemos? ¿Está sucediendo? Sí. Miren, están moviendo las paredes. Cuidado. Cuidado, cuidado atrás. Hay algo ahí, estoy seguro que hay algo ahí. Aquí inicia, Víctor. Aquí inicia lo fuerte. Me queda muy claro que en este lugar donde iniciamos, ahí era un punto energético y una línea geopática con un posible portal abierto donde estas entidades iban a atacarnos hasta que terminara la investigación. Mira, ve la cantidad. ¿Puedo prestar la cámara? Cuidado. Mira. Gracias, chava. Octavio, ¿me puedes detener la lámpara? Sí, claro. Aquí está. Vamos a meter la cámara en Nightshot. Un poco antes de que la cortina metálica tronara sin explicación alguna, al fondo algo pareciera moverse. Esa es una cadena. Gracias. Oyeron como si arrastrara una cadena. Esto está clausurado completamente. Clausurado, no hay manera. Tengan mucho cuidado con el techo, por favor, ¿eh? Algo puede caer, algo se está moviendo. Es mi imaginación, pero yo veo que algo brinca, algo se mueve. ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Mira cómo todavía, o sea, esto no es tan antiguo, mira los ductos del aire acondicionado. No. Parte de esto pareciera como si fuera, como si estuviera mezclado con sangre, ¿sí lo alcanzas a ver? Digo, no sé, pero esta parte más oscura tiene toda la fisonomía. Sí, sangre seca. De sangre seca. Sí, esto es combinada, pintura. Si hay pintura. Pero está combinado. Para disimular. Exactamente. Mira.
esto que puede ser sangre no me gusta. Lo que está arriba de la entrada no me gusta. Han puesto cosas aquí para cuando tú pases actives algo. O te puedan absorber todo. Eso te puede caer encima, ¿eh? Sí, claro. ¡Octavio! Se está moviendo eso. Te digo, está aquí algo cerca de nosotros. Ve cómo está moviendo en sentido pendular. Se escuchó algo a través del ducto del aire. Eso no es normal, ¿eh? No hay aire, no hay viento aquí. ¿Alguna cámara que pueda venir a grabar? Ve, en el sentido... Pareciera como si estuviera colgado un cuchillo, ¿te fijas? Sí. Sí, sí, la sombra. La sombra te da toda la intención... Algo amenazador, ¿eh? Exactamente. De amenazarte. Está tronando acá. Otra vez. Pareciera que los canceles se están moviendo así. Sientes como si estuviéramos rodeados. Eso es lo que yo siento. Pero si algo fuera... ¿Ve la parte de arriba cómo se está moviendo? A ver, hay algo. Víctor, bien cerca de nosotros y parece que está adelante, parece que está a los lados, parece que está, aquí está. Dios. Octavio, vamos a utilizar el white noise, el sonido blanco de 10.000 Hz y vamos a grabar el audio. Para ver si durante este contacto que hagas logramos captar algo. ¿Te parece? Vamos a utilizarlo. Yo siento que hay algo aquí muy cerca de nosotros. Por favor, vamos a darle prontitud a esta situación. Escucha. Ahí estamos grabando ya. ¿Tienes dolor y sufrimiento? Yo siento tu dolor y sufrimiento. Tienes dolor y sufrimiento. ¿Necesitas luz? ¿Quieres hacernos daño? ¿Está cerca de nosotros? Hay mucho dolor. Él murió en este lugar, no sé de qué manera, pero veo como un accidente. Veo una familia llorando, veo sangre. Se me manifiesta de esa manera, con sangre. Accidente fatal. Un accidente fatal, él perdió la vida aquí. Pero está enojado, Víctor. Nosotros no te hicimos absolutamente nada. Víctor, ve esto y a esa parte. Voy a parar esto. Para eso, de verdad, ¿eh? No lo vayan a tocar. Disculpe, Octavio, pero eso no es, eso no tiene sentido. No tiene sentido, es sangre y está fresca. Eso es lo que vi, que sigue goteando. Estoy impresionado. Se siente el dolor, y se siente el sufrimiento, y se siente todo lo negativo. ¿Están bien todos? Sí. Víctor, ¿qué tienes aquí?
Octavio, por favor, graba. Está sangrando, está mimetizando con ese... Víctor, vete. No. No, no, vete, Víctor. No, 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 vete, 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 no, vete. Vete, Víctor, vete con Ángel. Vete, váyanse, vete, corran. Esta noche de luna llena, llamo al guerrero de luz. De verdad, no saben lo preocupado que me sentía. Esta situación no era normal. Yo, por más que quería pensar que era casualidad, ¿qué tan probable es que tengamos este fenómeno en la pared y de pronto ocurra esto al mismo tiempo, ¿no? Era algo muy extraño. Y seguido nos pasan todas estas cosas, golpes, ruidos. Pero ya que el fenómeno traspase nuestra persona y ya suceda algo directamente con nosotros físicamente, eso de verdad me preocupó bastante, porque eso significa que estamos llegando a un nivel sumamente arriesgado. Y eso no fue todo. Cuando revisamos la grabación del contacto con el white noise, se escucharon cosas verdaderamente sorprendentes. Nosotros no te hicimos absolutamente nada. Ahí lo tiene. Eso me lo confirmó. Este sonido blanco me confirmó lo que se encontraba cerca de nosotros. Y Víctor se tenía que ir en este momento, sí o sí. No es cuestión de valentía. Y yo tenía que enfrentarme y armonizar y sacar lo que estaba en este lugar. Esta luna llena, mi amor. Quemo tu dolor, quemo tu ansiedad, quemo tu tristeza, quemo lo negativo, en el nombre de Cristo, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Esta noche llamo al guerrero de luz. Llamo al guerrero de luz. Llamo al guerrero de luz. Luz sacra sin miedos. Cruz de un blanco sin miedos. ¿Viste eso, Chava? Sí. Nom di Patri, nom di Filii, nom di Dios Espíritu Santo. ¿Ustedes, Octavio? Bien. ¿Cómo estás? No dejo de sangrar, Octavio. No dejas de sangrar. Traes, ve tus manos. ¿Alguien trae...? No traigo papel. Tenemos que irnos de aquí, Víctor. No podemos ya estar aquí. Alguien trae papel, yo no traigo papel, yo no traigo nada. Bueno. Ve tu boca. Gracias, Octavio. Hay algo aquí muy fuerte, Víctor, de verdad. De verdad, vamos.
Vámonos, señores. Vámonos. Estoy impresionada con todo lo que sucedió en esta gran investigación. Haremos una breve pausa comercial, pero los especialistas ya se encuentran listos para que nos expliquen qué fue todo lo que sucedió ahí. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Miriam, qué impresionante ritual, pero seguramente muchas personas tienen la duda, así como yo, ¿qué es embotellar al muerto? Pues mira, Samantha, embotellar al muerto es cuando estamos en un lugar o alguien va, ejemplo, ¿no?, a verme a mí porque tiene un espíritu que se lo han echado, se lo han mandado. Uno coge y prepara a la persona. Y en este caso ya habíamos recorrido todo aquello y le dije a mi compañero, hay que embotellar un muerto porque había muchos muertos, muchos egun, pero por lo menos había que aplacar con algo. Entonces se echa alcohol, se hace un ritual, se reza y se prepara. Cuando se le echa el alcohol, pues allá uno está y va y uno agarra el muerto y se le mete adentro de la botella. Pero fíjate, quería decirte unas cosas. Ese problema de los muertos cuando se le hace a las personas, porque ya a mí me ha pasado, es cuando la persona, el enemigo, va a un cementerio y compra a un espíritu. Eso se hace, Samantha. Y cuando se compra, tú le dices al espíritu, tienes que ir para aquel lugar y tienes que hacer daño. Esa plaza estaba maldita porque fueron muertos y egun que compraron para echarlo allí. Es más que brujería lo que había allí. Nosotros estábamos asombradísimos. Así es, Octavio. Había muchas manifestaciones que se estaban haciendo presentes desde que pisaron este lugar. Mucho más, como bien dices, mucho más que brujería. Mire, como dice Miriam, y bien lo dice, sí estaba más enfermo que brujería, sí tenía brujería, sí había una maldición, sí habían hecho cosas malas, sí hay trabajos que se hacen para que los negocios no les vaya bien, para que los negocios fracasen, pero ahí había una entidad demoníaca. Siempre hablo yo de la geopatía, de esas líneas que existen en la tierra, que se abren portales y que no se pueden cerrar tan fácil, donde energías del bajo astral, energías demoníacas pueden trascender a esta dimensión a la que estamos nosotros. Pero mire, lo que le sucedió a mi compañero Víctor Díaz fue impresionante, fue peligroso, y ahí yo no hablo ni de un egum, ni de un muerto, ni de esas cosas. Cuando se menciona que sale sangre, es muy delicado, no es fácil, y en todos los sentidos, sangre en la pared, y después de ese momento a Víctor empieza a sangrar. ¿Sabe qué era? Él mimetizó, pero a través, ¿sabe de qué? De verdad, de una energía demoníaca, de verdad, de un demonio. Sabemos lo que sucedió en esa plaza, pero cuando yo viví con Víctor Díaz esta situación, sabía que lo que nos estábamos enfrentando era muy fuerte. Mire, escuche nuevamente cuando yo le pido a Víctor que corra. Escuche esa psicofonía, por favor. Por favor, graba. Está sangrando, está mimetizando con ese. Víctor, vete. No. Dijo su nombre. Ese maldito dijo su nombre y anda atrás de nosotros. Impresionante. Así es. Impresionante. Así es, una investigación que de verdad a mí me ha dejado helada, Octavio. Pero, ¿tú qué sentías en ese momento? Porque hubo un momento en que yo te sentía un poco tenso, como que sentías la presión de algo o de alguien. Era el peligro de Víctor, de verdad, yo no iba a permitir que trascendiera esto. A mí ya me ha pasado, no una, dos, tres veces más. Y ¿sabe qué? Estaba enojado, de verdad estaba yo muy molesto. Ante una situación de este tipo, tienes que ser prudente y mesurado, pero tienes que imponerte a lo que está ahí. Y sí, estaba muy enojado porque lo que estaba sucediendo estaba poniendo en riesgo a mi compañero Víctor y al camarógrafo. Así que váyanse, yo les dije, váyanse. Mire, a mí me llamó mucho la atención con Miriam porque ella lo sintió. Ella lo sintió y cuando entró y cuando estaba el árbol con la raíz, dijo, este lugar está endemoniado. Y sí estaba endemoniado. Mire, observe bien cómo se le ve cuando Miriam va caminando una especie de calavera, de rostro demoníaco en el cabello. Eso es cuando algo tenemos pegado, algo. Miriam,
tú te sentiste molesta por esa situación, yo estoy seguro que esa tos que te dio fue por eso. Así fue, maestro. Me entró de momento una tos y como algo que se me pegó aquí así arriba. Y me entró una tos y me estaba ahogando, Dios mío, Dios mío. Y yo pidiéndole por dentro a Dios, ¿era un muerto? Yo no quería ni toser porque estábamos grabando, pero no pude aguantarme, maestro. Me estaba ahogando, tuve que toser. Y a ver si me libera. Y ahora veo la imagen y es una cara que se me pegó aquí arriba. Qué gran noche. Y bueno, el tiempo se nos agota, nos tenemos que despedir, pero antes sin agradecer a nuestros especialistas. Miriam, ¿alguna receta que nos quieras también compartir antes de irnos? Claro que sí, mi niña. Le digo a mis televidentes, a los que tienen negocio fundamentalmente, y en su casa también lo pueden poner. Una matita de sábila, le ponen a cada matica un listoncito rojo y en cada listón hagan un pedido. Pidan ustedes lo que quieran. Además, también les recomiendo que tengan una vela con un listón verde y un listón negro. Se lo dedican a Ogún Guerrero, San Pedro, como le dije, para que todo le vaya bien. Que la bendición de Olofin lo acompañen siempre junto a sus ancestros. ¡Ache! Muchas gracias, Miriam. Maestro Octavio Elizondo, un placer tenerlo una noche más con nosotros. Al contrario, un honor estar aquí con ustedes, a toda la gente en su casa. Les recuerdo que Extra Normal lo hacemos por y para ustedes. Cada vez se pone más tensa la situación. Bendito sea Dios, mi compañero Víctor se encuentra bien en este momento y vamos a seguir trabajando y trayéndole las mejores evidencias. Que Dios me los bendiga. Muy buena noche. Yo soy Samantha Arteaga, me despido, pero nos vemos la próxima semana con más de Extra Normal, el origen. Ha llegado el momento de descansar.